Toma, toma, no, falso, acá. ¿Sabes que te puede romper? Acá. Te rompo un brazo. Me dicen policía para romperle el brazo a los hijos de puta como vos que no tienen ni una idea de lo que es chorear en un lugar cuando yo. ¿Sabes por qué? Porque yo cuido este lugar, ¿entendiste? ¿Toñita? No, no te des el pelotudo. ¿Por qué choreas? En este momento estarías tranquilo en tu casa tomando todo el chino con tu familia. ¿No me escuchás? ¿Por qué choreas? ¿Qué? ¿Todo el chinaje? Ahora van a ver. ¿Qué me agarrás, Gil? No es que lo estoy agarrando. Lo que pasa es que hay muchos robos y también es pero una... Estoy robando. No, pero es una cuestión de punto de vista. Está bien, pero es una cuestión de punto de vista. Si yo estoy viendo de un lado que hay algo que bueno... ¿Qué? ¿Me estabas acusando? No, de ninguna manera. Yo no estoy acusando a nadie. Por favor. Si me quiere acusar, ya va a ver. No, hace falta, no hace falta. Las denuncias... Si no me traen el brazo, ni se muera, lo vigila, Falcón, estúpido, deja de escapar, ladrón. No, ¿qué te pasa? Por favor, comé sin sal. No sabes cómo se te va a ir la presión a la mierda. No, Ricardo, te juro por mí. ¡No me llamas, Nicolás! Sí. ¡Nicolás, no! Ladrón se ríe en cara de Falcón, roba todo. Hay que echar a Falcón a la calle. No. ¡No le va a echar! No, hay que echar. Yo no tengo ningún problema de pagar algo que se hayan robado. ¡Déjenme pagar! Si se robó, hay que pagar. No, pobre Juan pone plata y hay que robar. Todos los se vienen a robar y Falcón tener problemas y tener que salir. Bueno, yo no voy a perder el trabajo porque venga alguien a robar, porque esas son cosas que hace la gente. No discuta, Juan tiene razón, vos sos empleado, tiene que callarse la boca. Yo te digo así, es así, entonces es así. Perdón. ¿Qué tal? Hola. Falcón, vigila. Morocho. Ladrón, morocho. No es ladrón. Es un primo mío. No es tampoco que la gente, porque sea morocho, sea ladrón. ¿Un primo? ¿Qué tal? Es el primo mío. ¿Viene a buscar trabajo? No, viene a hablar una cosa. ¿Entonces para qué venís? ¿Habla poco? Sí, va a hablar poco. Hay que trabajar, Falcón. Tranquilo. Si viene a buscar trabajo, manda a oficina. Bueno, lo mando para la oficina. Minuto nomás. Sí, habla poco, ¿eh? Lo mando. Sí. Está muy paranoico por los robos que han habido. Acá, como son muchos artículos, la gente viene y se piensa que el tipo no sabe. El tipo sabe qué cosa hay en cada naquel. Claro. Entonces, cuando alguien roba, a ese el tipo se pone como loco. Y justo ha habido un caso con una chica que trabajaba acá. Sí. Que el tipo tuvo problemas y está recontra paranoico. Pero te estaba pidiendo a vos que le pague no sé qué. ¿Cómo que vos le pagues? No, bueno, por roba. Está bien. ¿Vos le tenés que pagar lo que le no, 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 bueno. Bueno. Sí. ¿Me estás sacando la billetera vos? No, somos... ¿Por qué te dejas de maltratar así? No entiendo. Hola, Tano. Bien, escúchame una cosa. Ya lo cité a Mariano, ¿eh? Sí, lo voy a dejar. Sí, voy a tratar de ser lo más honesta posible con él. ¿Vos qué onda? Estoy en eso. Me encuentro con Claudia en el Pampa y lo resuelvo. ¿De quién hablamos? Yo soy la bata. Estoy hablando, ¿eh? ¿Perdón? Disculpame. No, bueno. Sí, no, acá. Escúchame. Vos sé cuidadoso con Claudia. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no. No tenemos que lastimar a nadie. No puede ser así, che. No puede tenerte negro. No puede tenerte negro. Encima te maltrata. No me tiene negro y el maltrato es la forma de ser. ¿Cómo no me tiene? ¿Cómo no tiene negro? No, ¿te da un recibo? No, ¿te paga las vacaciones? No. ¿Aguinaldo? Lo que tenemos es hecho. No, es un arreglo. Hay un arreglo, de hecho. Es una sociedad. Todo lo que tiene que ver con seguridad lo manejo yo. Y eso...
al dejarme a mí, para mí es una responsabilidad mayor, pero... ¿Te da un porcentaje algo de lo que vende la chuchillería esta o no? No, hace un prorrateo mensual y me pasa, me da, claro, una plata mensual. ¿O te sirve? ¿Te alcanza? ¿Te sirve? Y no. Bueno, pero bien, estoy más o menos bien, yo... No se puede ir más abajo que esto. La verdad, sinceramente, no se puede ir más abajo que esto. Yo te lo reconozco. Yo, en el año 93... Sí. Yo ganaba... 3.500 pesos. Ajá. Que era una fortuna. Sí, buena guita, claro, uno a uno. Yo me compré un rastrojero, lo mandé a hacer, lo hice nuevo, hice todo. Ah, el que tenía furgón, que habías hecho furgón. Y después me doy cuenta, bueno, el motor tenía mal los números. Sí, pero sí. No importa, sigo para adelante, no me importa. ¿El Emporio del Buda? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No, es el Emporio del Buda. Por eso dije. ¿El Emporio? Sí. Sí. Es acá. Ah, bueno, genial. ¡Ah! ¡Fue a comprar! ¡Dejó negocio solo! No, querido. No grites. No me grites. Lo estoy comiendo. No soy chapelota. Lo trajo el pibe del delivery. Buenas tardes, señora. ¡No se puede así! La última vez. ¡Última vez! Robas Falcón, yo echa Falcón afuera. ¡Echa, Paco! Pero estoy comiendo, no me hinches, Ricardo. Dejate de jorobar. Pero estoy comiendo, querido. Qué carácter, Bang, ¿eh? No, es divino el tipo. Lo que pasa es que quedó muy jodido porque lo cagó el hermano. No, mirá. Porque quedó mal y quedó muy paranoico. Yo lo banco porque la verdad yo lo quiero mucho. Es muy buen tipo, tiene buen corazón, pero es chino. Sí. ¿Comió? Yo me arreglo con esto, soy re dulcera. Vení, Falcón, está muy lejos. ¿Por qué no venís un rato acá conmigo? Lo que pasa es que acá los porteños son todos así, medio amargos, medio mala onda, ¿o no? Viven como locos, ¿no? No, ¿usted de dónde es? De Rosario. Llegué ayer y ya tengo laburo. ¿No soy grosa? Y viendo cómo está la situación actual, me parece que es una suerte. Es suerte, sí, pero yo, ¿sabés en qué creo, Falcón? Recreo. En la fuerza de los sueños, ¿viste? Yo me levantaba todos los días en Rosario y pensaba, cuando me vaya a Buenos Aires voy a hacer esto, cuando me vaya a Buenos Aires voy a hacer esto otro. Y acá me tenés en pleno barrio chino. Para mí es re de película esto. ¿Por qué no se vino antes? No, porque estaba casada. ¿Eh? Y sí, mi marido se enfermó. Lo hubiera dejado yo, pero estaba enfermo, pobre. No lo podía abandonar así. Hasta que se murió ahora hace poco. ¿Y lo extraña? No, si está muerto. Igual, digo, porque la vida sigue. Claro. Yo sé, no soy una pendeja que recién empieza, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Yo lo que tengo intacto son las ilusiones, ¿viste? Porque vos me preguntás a mí. Silvita, ¿vos tuviste una vida feliz? ¿Le tengo que preguntar? Y si quieres, pregúntame. A ver,
Silvita, ¿usted tuvo una vida feliz? No, tuve una vida re dura. ¿Vos tuviste una vida feliz, Falcón? Tuve momentos realmente deslumbrantes. La verdad que tuve momentos deslumbrantes. Deslumbrante, que sí. Es la palabra, deslumbrante. Deslumbrante, nunca me pasó nada deslumbrante. Pero bueno, después fueron 14 años que tuve que acompañar a mi mamá con una enfermedad terrible y hace 4 años se murió. ¿En serio? Es duro cuando se mueren los viejos. Pero también es como una segunda oportunidad. ¿No? Para volver a empezar, porque uno está empezando de nuevo todos los días. ¿Vos creés en segunda oportunidad, ¿eh, Falcón? Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. ¿Ya te va? ¿Eh? Silvia, Falcón, te va, Silvia. Revisa, Silvia. ¿Ahora? ¿Eh? ¿Yo? Revisa. No, es que tengo que revisarle la mochila porque todos los que se van... Sí, no, ningún problema. ¿Revisa? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Falcón. Sweet dreams are made of these. Who am I to this?